En un video anterior dije que un elemento puede llegar a tener una connotación mayor si conocemos eventos de trasfondo que le agregan más peso. Bueno, ¿cómo reaccionarían ustedes si les dijese que los sucesos de la saga Legends transcurren en un mundo post-apocalíptico miles de años después de la saga ZX? Quizá les parezca una declaración muy fuerte lo que les dije, pero si iniciamos el Mega Man Legends 1, se nos da una introducción un tanto extraña para lo que estamos acostumbrados. Nos encontramos en un mundo mayormente cubierto por agua, y la poca población existente viven en pequeñas islas y continentes. El modo de vida, si bien no es lujoso, es una vida estable. La sociedad mantiene su economía a base de la exploración de antiguas ruinas subterráneas enterradas cientos de kilómetros bajo tierra. En este mundo se ha hecho muy famosa la profesión de excavador o digger, el cual consiste justamente en explorar estas ruinas en busca de artefactos que puedan servir para la comercialización y el trueque. La chatarrería es una de las principales fuentes económicas. Pero ojo, ser excavador no es sencillo, ya que estas ruinas están custodiadas por peligrosos robots llamados Riverbots, los cuales datan de una época y un tiempo ya olvidados. Es más, sus orígenes, su fuente de energía y la razón de su comportamiento son un misterio, por lo que es necesario ir bien equipado con un arsenal de combate y resistencia. Ahora, quizá les parezca que es un trabajo demasiado peligroso para estarse arriesgando y que no lo vale. Quizás, de no ser porque en algunas ocasiones se pueden conseguir cristales muy valiosos llamados refractores. Estos cristales, al hacerlos girar a alta velocidad, son capaces de emitir energía, capaz de brindar sustento a diferentes aparatos, y dependiendo del tamaño, los mismos pueden abastecer de energía a ciudades enteras. Un tesoro así bien vale la pena el riesgo. Además, se corre una leyenda entre los excavadores acerca de un tesoro legendario tan grande y tan valioso que hace que cualquiera se arriesgue por encontrarlo. Me refiero al generador madre. Todo este contexto quizá parezca muy desencajado a la trama de Mega Man, la cual estamos acostumbrados, pero antes de comenzar con el desarrollo de lo que es la saga Legends en sí, quiero comentar tres curiosidades que sustentan muy bien la teoría de que la saga Legends ocurre miles de años después de la saga ZX. Primero que nada, los refractores. Estos cristales son una fuente de energía autosustentable muy valiosa, la cual se cree que en una época antigua abastecían a civilizaciones que habitaban la Tierra en aquel entonces. Muchos especulan, incluyéndome, que los refractores son energía condensada y solidificada de los ciberelfos, y que los mismos refractores eran la fuente de energía que Sayel inventó durante la saga Zero para abastecer a Neo Arcadia y así poder repoblar el planeta. Segundo, si nos ponemos a analizar el diseño de los Riverbots, estos poseen rasgos poco humanoides y su aspecto facial es más del estilo animal, con rasgos faciales comunes como el tener un solo ojo o mandíbulas con dientes al exterior. Bien, estos diseños tienen muchas similitudes con varios Mavericks presentes en la saga Zero y ZX, por lo que no sería de extrañar el imaginar que los Riverbots eran modelos de robots diseñados en esa época. Y por último, y la teoría que mayor sustenta estos hechos, es que la humanidad vivió un cataclismo hace miles de años, un cambio que provocó que el mundo cambiase, una inundación que casi extingue a la humanidad, y los pocos sobrevivientes crearon civilizaciones en las pocas islas que quedaron. Esto podría ser el plan que Master Thomas tenía en mente para reiniciar el mundo desde cero, el cual se especula sí tuvo éxito, o al menos la mayor parte. Tras todo este contexto, se nos introduce a nuestro nuevo Mega Man, el cual es un joven de 14 años, el cual fue encontrado cuando era un bebé en unas ruinas junto a Data, un pequeño monito acompañante, el cual registra datos e información. Ambos fueron encontrados por el Dr. Barrel y su nieta Roll, quien bautizó a este niño como Mega Man, ya que él era su personaje favorito de los videojuegos. No es joda, esto es canon. De hecho, para esta altura, vale la pena mencionarlo. Ya lo había marcado en el video de Battle Network, pero en la saga Legends hay muchos registros de personajes de sagas anteriores de Mega Man, y son personajes de series de héroes de cómics o videojuegos. Seguramente, a esta altura, todo registro y recuerdo de estos personajes quizás se perdió, y solo quedan las leyendas, las cuales se podían utilizar para crear historias de ficción. Después de todo, en nuestro mundo también se han creado historias de ficción con
personajes históricos. Pero en fin, Mega Man es un excavador encargado de explorar las ruinas, mientras Roll es un navegante quien le avisa de los peligros a través de lecturas en el terreno. Verán, los excavadores muchas veces cuentan con la ayuda de navegantes que les asesoren y mantengan en comunicación con el exterior. En fin, la historia del primer juego se centra en un área pequeña llamada la isla Catalox, la cual ya era conocida por el profesor Barrel. De hecho, este es un lugar muy famoso en el mundo, ya que muchas leyendas datan de que en esa isla hay un tesoro legendario en sus ruinas, y muchos teorizaban de que se trataba justamente del generador madre. Las leyendas sobre el generador madre no solo atraen la atención de los excavadores, sino también de los piratas, gente que se dedica justamente a asaltar a los excavadores y atacar ciudades para apoderarse de sus pertenencias. Entre ellos se destacan los Bone, un grupo de piratas con cierto renombre que comandan un ejército de Zerbots, y sus líderes Teasel y Tron Bone, hábiles ingenieros y constructores de mechas de combate, aunque a pesar de su intimidante ejército, funcionan más como una especie de comic relief en el juego. Aunque varios de sus combates son muy buenos, estos personajes corren una especie de suerte de equipo Rocket. En fin, la trama del primer juego maneja una escala muy pequeña al limitar la exploración a una sola isla, y a medida que se investigan las diversas ruinas, se van desentrañando secretos de las civilizaciones antiguas, así como también se descubre parte del pasado de Mega Man al encontrar a alguien que sabe de su pasado, un individuo llamado Mega Man Juno. Esta idea de otro ser con el nombre de Mega Man también fomenta la teoría que vincula esta a la saga ZX, al ser robots autodenominados Mega Mans. El segundo juego, en cambio, ya toma una escala mucho más grande al ser capaces de recorrer diferentes locaciones, y en este caso, el profesor Barrel junto a un antiguo colega de su juventud deciden investigar un área la cual estaba denominada como prohibida debido a las intensas corrientes de viento que azotan el área, haciéndola un lugar muy peligroso de explorar. Algunos de los pocos sobrevivientes aseguran haber sido rescatados por una figura femenina, sin mencionar que en esta área fue donde desaparecieron los padres de Roll. Siendo que en un extraño giro de eventos, la misma madre de Roll que se creía perdida aparece para advertirles de no ingresar a esa área o un peligro mayor se desataría. La trama del segundo juego principalmente girará en torno al ir obteniendo las cuatro llaves del Elysium, lugar donde se especulaba que el generador madre se encontraba. También se revela mucho sobre el pasado de Mega Man, el cual no era un humano, sino un miembro de una raza ancestral que hacía miles de años emigraron al Elysium tras la activación del sistema de reinicio de carbono. Aquí haré otro paréntesis y hablaré de este sistema. Según el lore de Mega Man, el sistema de reinicio de carbono es un plan de contingencia que consistía en una limpieza de todo organismo humano o robot a base de carbono para ser reemplazado por clones de la raza humana. Es una especie de reinicio del mundo, y la evidencia apunta a que ya fue utilizado una vez, dado a que en el juego se busca evitar que esto vuelva a ocurrir. Esto da a entender que en algún punto de la historia este suceso se lleva a cabo y la vida en el mundo fue reseteada, fomentando aún más la teoría que les dije de que este mundo actualmente es un mundo post-apocalíptico. Ahora, si este sistema fue creado por Thomas o Mijail en la saga ZX aún se desconoce, pero esto también evidencia el por qué no hay humanos en las ruinas subterráneas. Además, todo tiene ese aire de abandonado, quedando solamente los Riverbots. Esta civilización antigua, la cual en el juego es catalogada como seres más allá de la comprensión, se puede perfectamente interpretar como los humanos y reploides que huyeron del planeta y se instalaron en lugares como la Luna, a salvo de las guerras que azotaron el planeta Tierra durante cientos de años en las sagas X, 0 y ZX. De hecho, el ascensor lunar del X8 pudo ser el inicio de todo esto, y se fomenta aún más con el hecho de que la humanidad en la saga Legends, por más que vivan bien, el avance tecnológico no está ni de cerca a la par con otras sagas. Sí, existen maquinarias de combate sumamente fuertes, pero el mundo como se percibe en estos juegos no dista mucho de un panorama que se podría ver en la década de los 90. Es más, se podría decir que la saga Legends posee el mundo menos tecnológicamente avanzado. Y esto se explica ya que la humanidad básicamente terminó redescubriendo la tecnología, iniciando de cero con recursos
recursos más limitados y dependiendo de artilugios del pasado. Todo esto, sabiendo el trasfondo que se posee, no solo hace aún más fascinante el mundo de la saga Legends, sino que también explica el cómo la idea de los viajes espaciales es un elemento que la humanidad apenas concibe como real en esta época, ya que literalmente es algo nuevo, sin precedentes para ellos. Además de que por este motivo aún no han sido capaces de rescatar a Mega Man. Ah, no se los había comentado. Una vez reunidas las llaves, Mega Man se dirige hacia el Elysium, una base de estos seres antiguos ubicada en la luna, donde debe derrotar a los guardianes de estas llaves y finalmente a Sera, un ser ancestral que amenazaba con destruir la Tierra utilizando el generador madre. Mega Man afortunadamente lo detiene, pero quedando atrapado en el Elysium. Al final del segundo juego, se puede ver a Tron y a Roll cooperando en un proyecto de viaje espacial para rescatarlo, pero hasta aquí es donde llega la historia sin la esperanza de un Legends 3 en las cercanías. Pero bueno, volvamos a la cronología. Esta saga cuenta con 3 juegos hasta el momento, y su orden sería el Misadventures of Thronebone, un juego de corte spin-off que detalla la vida de los piratas espaciales, los Bone, y los eventos previos a terminar yendo a la isla Catalox. Seguido del Legends 1, donde la trama gira justamente en torno a los sucesos de esta isla, y el Legends 2, donde se toma un panorama más amplio, descubriendo varios misterios de este mundo y los orígenes del protagonista. Ahora, volviendo a un panorama mucho más general, vean cómo evolucionó el mundo de Mega Man, el cómo una simple decisión formulada por un científico con la mejor de las intenciones terminó desencadenando 2 futuros con resultados infinitamente diferentes, el cómo un camino llevó a la humanidad a periodos de guerra y terminando con la extinción y renacimiento de la misma, y otro camino que si bien tuvo problemáticas, se ha sabido resolver y los avances tecnológicos fomentaron un mayor bienestar para la misma. Como una simple decisión de un científico creó este universo tan maravilloso que se fue fomentando durante años con sagas nuevas y diferentes reinterpretaciones de un mismo personaje. Es por eso, cuando vean un juego como este y lo consideren algo simple, para aquellos que vieron estos videos, recuerden que el paso del tiempo puede enriquecer mucho la trama de un juego y sustentarlo. Son estas y muchas cosas más por las que soy un gran fan de Mega Man. Esto es todo. Esta semana temática ha sido una labor titánica, pero me alegra haberla terminado. Sé que quedaron videos pendientes, pero poco a poco en el 2019 los iré cumpliendo. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dustman y les digo, gracias por disfrutar esta semana temática conmigo.